me permito poner a su consideración el siguiente acuerdo. Se aprueba el Reglamento Interior de la Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados del Municipio de Querétaro para quedar en los términos plasmados en el documento que les fue enviado en tiempo y forma, anexo a la convocatoria. Ahora bien, y por tratarse de una aprobación a un reglamento y con fundamento en el artículo 42 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, lo someto a su consideración primeramente en lo general. Si no hay alguna consideración en lo general, lo someto a su consideración en lo particular. Tiene el uso de la voz la regidora Ivonne Olascuaga. Buenas tardes, señor presidente, secretario, compañeros regidores. Me gustaría hacer una observación respecto al artículo 16 de este reglamento. Toda vez que el artículo 16 señala, al enunciar quien tiene la facultad para nombrar a los delegados y subdelegados, prevé en el último párrafo que la facultad de la persona titular será del presidente municipal, quedando inhabilitados los párrafos subsiguientes, por lo cual solicito de una manera respetuosa quede, si así se da, la siguiente manera. El nombramiento de los delegados y subdelegados es facultad de la persona titular de la presidencia municipal en los términos que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, regidora. Por ser una propuesta de la Comisión de Gobernación, pongo a consideración la propuesta de la regidora Ivonne Olascuaga para que el último párrafo del artículo 16 del reglamento en mención quede así. El nombramiento de delegados y subdelegados es facultad de la persona titular de la presidencia municipal en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal. Si no hay alguna consideración, procedo a someterlo a votación de la comisión. Por lo que les pregunto, quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo levantando su mano. Bien, doy cuenta de 3 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad la modificación propuesta. ¿Alguna otra consideración en lo particular? Lo someto a votación, la cual deberá ser de manera nominal. Bien, doy cuenta de 16 votos a favor, por lo que se aprueba por unanimidad el acuerdo antes mencionado.